comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos acompañan a lo largo y ancho del Distrito Federal y, por qué no, de esta hermosa República Mexicana. Hoy es lunes 12 de enero del año 2015, primer programa del año. Ya estuvimos desde el miércoles que regresamos de estas ricas y merecidas vacaciones. Estuvimos aquí dándole bonito, bonito para que ya se vea esto de maravilla. Sí, sobre todo, pero ya saben, la organización y ustedes saben, ¿no? ¿Y qué creen? Que ya comenzamos con nuestro orgullo escolar. Aquí están nuestros alumnos y vienen a platicarnos acerca de un tema muy interesante. Por favor, recuerden que el chat está abierto, está disponible para que ustedes nos hagan sus preguntas, sus comentarios, sus dudas o todo lo que ustedes deseen escribirnos. Ahí está, va a estar por ahí Alma Rangel, nuestra productora de televisión, va a estar ahí en controles. También está por ahí Sensei Medrano, mis compañeras Estrella y Adrianela están por aquí ya trabajando muy, muy duro. Y bueno, platíquenme, chicos, ¿de qué escuela vienen? De la Escuela Secundaria Técnica número 14. De la número 14. ¿Y de qué vamos a platicar? La seguridad en las redes sociales. Nuevamente, por favor. La seguridad en las redes sociales. La seguridad en las redes sociales. Bueno, y antes de empezar a platicar de este tema, ¿qué les parece si nos presentamos? Empezamos de este lado, por favor. Bueno, yo me llamo Rocío. Mucho gusto. Yo me llamo Esmeralda. Buenos días, me llamo Daniela. Buenos días, soy Abril. Buenos días, yo soy Hugo. Pues muy buenos días, chicos, qué bueno que están por acá. Ustedes vienen de la técnica número 14. Platíquenos, ¿en dónde está su escuela? Se encuentra en Avenida Coyoacán y Eje 6. Avenida Coyoacán y Eje 6, eso es en la Colonia del Valle, ¿verdad? Sí. Está muy cerca de... ¿qué avenidas hay por ahí importantes? Me lo acaban de decir. Está entre el eje 5 y el eje 6. Entre el eje 5 y el eje 6. Excelente. Bueno, a ver, chicos, ¿cómo prepararon este tema? ¿Se pusieron a investigar en internet, en libros, en revistas? ¿Cómo lo hicieron? Principalmente, bueno, ya nosotros teníamos conocimientos de pláticas que nos habían hecho, pero también reforzamos con investigaciones en internet. Y ya. Ok, entonces repítanme por favor el título del tema. Seguridad en las redes sociales. ¿Qué es una red social? Una red social es una forma de comunicación, una forma de sustituir la necesidad de un humano de comunicarse y de ser sociable a larga distancia. O sea, con esto, ¿qué quiere decir? ¿Que estamos haciendo a un lado el teléfono? Bueno, el teléfono de casa, ¿no? No el celular. Ajá. Es una forma más práctica, ya que es gratuita. Generalmente las redes sociales, las más conocidas, son gratuitas. ¿Cómo cuáles? Tenemos Facebook, Messenger, tenemos... ¿Skype? Skype, también está Instagram. Twitter. Sí, está WhatsApp y Twitter. WhatsApp, Telegram. ¿Qué otras conocen? Ask. ¿Qué es Ask? Ask es una red social en donde pueden preguntar anónimamente o con tu nombre, no sé, cualquier cosa. Pero el riesgo es que pueden ser amenazas, insultos, acosos, etcétera. De hecho, bueno, estamos... ¿cómo se puede decir? Abiertos a todo eso, ¿no? O sea, en cualquier red social, no nada más en la que ustedes están diciendo ahorita, ¿no? Que es Ask. En cualquiera nos pueden insultar, nos pueden acosar. ¿Qué más nos podrían ofender? ¿Qué más nos pueden hacer? En las redes sociales hay varios casos de secuestros por enamoramiento falso, ya que hay gente que elabora perfiles falsos para cometer delitos contra adolescentes principalmente, que son incautos de este tipo de problemas. ¿Ustedes saben de algún caso que haya afectado a alguien en alguna red social? Como por ejemplo acoso escolar o bullying. ¿No? ¿No creo, les ha pasado?
creo saber, pero no me acuerdo bien quién era. Creo que era de la mañana, pero no sé. ¿Qué fue lo que le pasó? Creo que le empezaban a decir... Ah, no, ya me acordé. En mi turno, conocí a una compañera que la amenazaban y le decían muchas cosas feas. Entonces ella ya estaba muy preocupada y terminaron por ir a la... Sus papás la llevaron a la policía cibernética. Uh-huh. Y metieron una denuncia. Entonces buscaron a la persona y creo que sí la encontraron, pero ya no supe bien en qué quedó. ¿De qué forma podríamos detener el acoso virtual o las ofensas virtuales? ¿De qué forma podríamos detener eso? No subiendo información, tanta información de nosotros, como por ejemplo de dónde vivimos, con quién vivimos o a dónde salimos o algo así. ¿Ustedes suben sus fotos, todas las fotos y todo lo que están haciendo en Facebook? Generalmente no. ¿No? No. ¿Por qué no lo hacen? ¿Nunca lo han hecho? Pues algunas veces, pero no tanto porque nos han dicho tanto nuestros profesores y maestros que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque puede ser bueno a la vez, pero a la vez malo. También de que... porque pueden empezar de ahí acosos o cualquier tipo de daño, ¿no? Y por ejemplo, ustedes cuando están checando su Facebook y que ven que el amigo ya está comiendo, que fue a ver a la mamá, que fue por las tortillas y que se toma fotos para todo y por todo, ¿ustedes le dicen algo? ¿Le hacen alguna recomendación? Normalmente no. O sea, ¿dejan que pase sin ningún problema? Es que últimamente no he observado que mis amigos usen Facebook o redes sociales para ese tipo de actividad. ¿A ustedes les ha pasado que ven a algunos de sus compañeros que hagan eso? Pues no. ¿No? Pues solamente, digamos, sería Instagram, porque de eso se trata la red social, de subir fotos. ¿De qué se trata? ¿Fotos nada más? Fotos y videos. Ajá. Entonces, pues sí, es ver fotos nada más, no como en Facebook, que suben estados, que publican que fueron a pasear al perro y hacer todo ese tipo de malos comentarios, digamos. Porque digo, sí, es como aburrido, ¿no? Estar viendo siempre lo mismo y de las mismas personas. Pero en Instagram se puede hacer la configuración de quién puede y quién no puede ver tus publicaciones, porque lo tienes como en privado, pero, por ejemplo, si alguien quiere seguirte, entonces te aparece como si fuera una solicitud de amistad de esta persona quiere seguirte, y ahí tú sabrás si la conoces y quieres aceptarla o no. ¿Cómo se enteran ustedes o cómo saber de todas las redes sociales que existen y para qué son? Digo, la más común Facebook, y quién no conoce Facebook, pero de las otras que hay aplicaciones para esto, para aquello, ¿de qué forma ustedes se enteran? Pues puede ser, por ejemplo, que algunos compañeros nos digan, no, pues ya probaste esta aplicación o algo así, y pues sí, a lo mejor nos interesa y ya cuando la probamos, comentamos de sí, me gustó o no me gustó y así, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Tenemos chat, Alma? Creo que... ¿Sí? Por favor, César. Perdón, Ricardo, pero como siempre me agarran con las manos en las teclas. Hay que saludar a los amigos que están conectados y están viendo esta transmisión. Tenemos ahí en la técnica 69 a Heli, la técnica 101, también tocayo Ricardo está en la 107 y la técnica 60. Yo creo que apenas nos estamos acomodando la segunda semana después del regreso del ciclo vacacional del periodo de invierno. Aquí dice, están saludando a los muchachos. Este es un tema de actualidad, dice Heli, qué bueno que lo están discutiendo. Disculpen el programa, ¿me podrían repetir cuál es el tema? Porque está muy interesante, parece, pero me barrí por ahí, dice Ricardo. Y la técnica 14, les mandan mucha felicitación a la técnica 14 de parte de las personas que están viendo y escuchando su programa. Ok, Hugo es el
El encargado de eso, el elegido, dicen sus compañeras. El tema de hoy es seguridad en las redes sociales. Bueno, entonces, seguridad en las redes sociales es el tema. ¿Qué seguridad tenemos realmente en una red social? ¿La hay? Sí, siempre está la opción de privacidad. Hay una opción muy conocida en Facebook. Establece quiénes pueden ver tus publicaciones. Normalmente yo recomiendo que estén amigos y hay que cuidar que los amigos sean personas que conozcas. Hay gente que lo ponen amigos de amigos, pero no confíe en eso, porque si alguno de tus amigos es de esas típicas personas que tienen 2,577 amigos y solo conocen como a tres, sí. El problema es que esos pueden ver todavía tus publicaciones. Entonces yo recomiendo tenerlo en amigos y checar con quién haces amistad, porque cualquiera puede ir y crearse una cuenta de Facebook falsa y fingir ser alguien que no es. Exacto. En todas las redes sociales hay esa opción de privacidad. El problema aquí es que yo solo uso Facebook, pero... Ok. Pero debería haber, ¿ustedes saben si en todas las redes sociales hay opción de privacidad? Que yo conozca nada más en Facebook y en Instagram, porque las otras creo que no, son más públicas. Son más públicas, como por ejemplo el Twitter también. Sí. En esa no hay modo de poner privacidad o cualquiera lo puede ver. Twitter. No, creo que no lo uso mucho, pero no, creo que no. ¿Alguien de aquí, de mis compañeros, utiliza Twitter? De hecho, bueno, Adrianela, que es la encargada de las redes sociales aquí, de Gest Media, ¿existe la opción de privacidad, Adri, en Twitter? Sí. ¿Sí la hay? Bueno, habría que checarlo. Habría que checar todo eso, ¿verdad? Chicos, ¿qué más prepararon acerca de este tema? Se pusieron a investigar entonces con sí. Los compañeros y también en internet. Investigué cómo elaborar una buena contraseña y otros temas sobre contraseñas para todo el tema de los hackers, que últimamente hay gente que su contraseña es literalmente contraseña que le cambia la O por ceros. Hay contraseñas muy débiles. Para elaborar una buena contraseña, una contraseña norma, se toma una frase que recuerdes mucho, pero que no sea tan personal, que una persona no puede identificarla viendo tu perfil. Después, esa frase la juntas. Agregas mayúsculas, cambias mayúsculas y minúsculas, sustituyes algunas de las letras por números, por arrobas, por guiones, por slash, y entonces tienes una buena contraseña. Por más buena que sea, hay que evitar repetir la misma contraseña en varias cuentas, porque aunque sea muy difícil en una, si logran descubrirla, tienen toda la contraseña de todas las cuentas también. ¿Cuál es tu contraseña? Es secreta. Es secreta. ¿Ustedes también lo hacen? Así, sí. Así como lo dice Hugo. O sea, utilizan todo eso y no, y por ejemplo, si yo nada más le quiero poner cuatro letras. Es demasiado corta. Entre más caracteres tenga, más tiempo le toma a una persona tratar de descifrarla. Y además la misma red social te dice, esta contraseña es muy corta o algo así. O le faltan características. Con el micro, por favor. Que le faltan características o... O caracteres. O caracteres de poner información, ¿no? Sí, de hecho muchas veces dice que la seguridad es muy débil, ¿no? Ajá. Sí. Te aparece la opción de débil y también es regular y creo que ya, ¿no? Ajá. Bien, Hugo, ese fue una de las cosas, la contraseña. ¿Qué es lo otro que nos comentabas que también investigaste? Sobre las fotos también, hay que evitar tomarse fotos, por ejemplo, con el uniforme. Con el uniforme hay que evitar tomarse fotos porque te pueden identificar. Y las publicaciones tienen que ser escritas de forma que solo las personas que te conocen le entiendan. No puedes poner estoy ahorita en el parque con mis amigos y que la publicación diga publicado a las 2 de la tarde. Entonces cualquiera puede saber que estás en determinado parque. También porque hay varia gente que marca el lugar en donde está específicamente. Entonces hay que hacer las publicaciones de forma que solo te entienda la gente a la que le estás hablando.
¿Qué otro tipo de seguridad debemos adoptar? Aparte de, bueno, de como lo están diciendo, de no publicar, estoy ahorita en tal lado, el uniforme, los lugares que frecuentamos. ¿Qué otra cosa debemos hacer para tener más seguridad en nosotros mismos? Aceptar a personas que solo conozcas. Y por ejemplo, cuando no conocemos a alguien, que la foto del perfil viene un carro, una bicicleta, ¿qué se haría en ese caso? De hecho depende, porque lo óptimo es no poner una foto tuya en la foto de perfil. Puedes poner fotos tuyas siempre en las fotos, pues, disfrazado con otra gente, que haya mucha gente, si quieres tomarte una foto y subirla está bien, siempre y cuando no te puedan identificar a ti en la foto. Por ejemplo, ¿ustedes en su foto de perfil están ustedes o tienen algún dibujo? No, bueno, yo sí. ¿Está tu foto? Sí, también está. ¿También? Ok, me están diciendo por acá que tenemos chat. Adelante, por favor. Así es, tenemos aquí ya varias preguntas. Nos dice Heli de la 69, ¿cuál es el crimen más común que ocurre en las redes sociales? Felicitan a los chicos desde la 101 y desde la 107, Ricardo dice, es un tema muy importante. Gracias por los comentarios. ¿Quién quiere responder la pregunta? Yo supongo, no he investigado a fondo eso, pero es el suicidio. No es realmente un crimen, pero hay una cantidad muy perturbadora de gente, de adolescentes especialmente, que se enamoran a través de estas redes y por algún tema de lo mismo, de un enamoramiento a través de las redes, se suicidan después. Por decepción, por... Por lo mismo, porque te corta el novio virtual y entonces vas y te tiras de un edificio básicamente. Muy bien. Bueno, chicos, ¿qué recomendación nos dan ustedes para tener más cuidado al utilizar las redes sociales? Pues yo creo que cuidar que los amigos, ¿no? No les pasen la cuenta a alguien que no conozcas tú, o no sé, aceptar gente que realmente no sabes ni siquiera quién es, o si sabes que existe o no. No. Pero también también no poner información personal. ¿Por qué? Porque esto es un lugar de que pueden ver los demás y pues buscarte, ¿no? Bien, de este lado. Y es que también hay chavos o así niños que luego ven la lista de amigos de una persona que sí es amigo. Entonces puede ver, no sé, las fotos de perfil y decir, no sé, ahí esta niña está bonita, preséntamela o pásame su Facebook o no sé, algo. Entonces, ahí es cuando, ¿qué tal si no es la persona que, no sé, diga que tenga 16 y tenga 20 o... O más. O más. Entonces, también ahí, si es porque quiere que él secuestrar a la chava... O secuestrarla y violarla, o secuestrarla y prostituirla, o no sé, algo feo. Bueno, en dado caso de que exista el acoso escolar, de que haya acoso personal, acoso virtual o de la forma en que tengamos que llamarle, existe una policía cibernética. ¿Ustedes creen que eso sea lo más recomendable? ¿O qué tendríamos que hacer antes de eso? ¿Avisar a nuestros padres? ¿O como decía un comercial hace muchos años, de cuéntaselo a quien más confianza le tengas? ¿O qué es lo que tendríamos que hacer? Yo creo que lo primero es ir exacto con el que más confianza le tengas, que suelen ser los padres. Y luego con la policía, obviamente, porque están cometiendo un crimen. ¿Qué harían ustedes? Vamos a poner el supuesto caso de que a ustedes los estén molestando por Facebook. ¿Qué harían? ¿Qué sería lo primero? Lógicamente, o quiero suponer que sería como que asustarse, ¿no? Primero. ¿Qué harían? A ver, platiquen. Pues yo creo que lo primero es tratar de identificar a la persona que es, y pues si ya no ves
o no la conoces o nadie la conoce, pues ya primero eliminarla y ya bloquearla para que ya no te pueda seguir molestando. Vamos a seguir en el mismo caso, reincide, se crea otra cuenta y te sigue molestando. Pues yo creo que ya en ese caso ya es necesario recurrir a la policía cibernética para que te puedan ayudar. ¿Ustedes saben qué podría pasar si uno denuncia a la policía cibernética y también es un menor de edad? ¿Saben ustedes lo que podría ocurrir? O sea, ¿la sanción sería la misma que si fuera mayor de edad? Pues sí, porque están cometiendo el mismo delito de que están molestando a la persona que no le agrada, ¿no? Muy bien. Okay, entonces ya estamos cerrando el tema. Chicos, ¿con qué se quedan de esto y qué consejo pueden darle a sus compañeros de otras escuelas secundarias técnicas? Pues más bien que se cuiden y que protejan todo su información, ¿no? Para que cualquier tipo no pueda ver sus imágenes o fotos o cualquier cosa. Muy bien. Hugo. Yo digo que para concluir, lo más importante es saber que las redes sociales son una herramienta maravillosa para la comunicación, pero también, como en todo, hay gente que las usa para segundas intenciones que no son tan buenas como la original. Muy bien. Daniela. Mande. ¿Qué recomendación, qué consejo le das a tus compañeros de tu misma escuela, de la Técnica 14 y de otras secundarias para evitar un problema en redes sociales? Que se cuiden, que no acepten a personas que no conocen, no suban de lo que hacen cada hora o no toda su información y ya. Esmeralda. Ahora, Esmeralda. Mandy. No, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama tu compañera? Rocío. Rocío, perdón, Rocío. Bueno, pues que la información que tengan hay que protegerla y no dar información a personas a que no conozcan. No sé. Que la información sea, que las personas a las que conozcas sea verdadero, sea real, no, que no sean mentira, de que no existe. Muy bien. ¿Y Abril? Bueno, pues yo creo que lo primero, con lo que no nos enfocamos tanto, que por ejemplo en Facebook está, no, también creo que está en Instagram, que ponen su ubicación al momento de postear algo. Entonces como que eso no es algo muy bueno porque pues cualquiera sabe dónde está y ya estaban publicando, ay no, pues acabo de salir hace tanto tiempo, entonces pues ahí puede ocurrir un secuestro o algo parecido. Algún tipo de agresión. Bueno, pues ya estamos despidiéndonos, no sin antes, chicos, ¿quieren enviar saludos? ¿Sí? Hugo, empezamos con Hugo. Un saludo a toda la Escuela Secundaria Técnica, tanto profesores como maestros. ¿Y a quién más? ¿No quieres enviar saludos a tu casa? ¿A tus papás? ¿A alguien? ¿A los vecinos? En mi casa no hay nadie, ese es el punto. Bueno, muy bien. ¿Abril? Pues a la maestra Julieta, que vino con nosotros, a nuestro director, a la escuela en general y a todos los que nos están viendo. Muy bien. ¿Daniela? A mi familia, a mis amigos, a mis amigas, a personas que son muy importantes para mí y pues en general toda la escuela. Sí. Pues yo quiero mandar un saludo a mi mamá, a toda la escuela, a la maestra Julieta, darle gracias que nos trajo también aquí y que nos divertimos mucho. Pues yo también a la maestra le quiero mandar un saludo, a mi mamá y a personas con las que ya no hablo mucho. Sí, no. Muy bien. Bueno, pues esta mañana estuvieron los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 14 y recuérdenos, ¿de qué hablamos el día de hoy? Seguridad en las redes sociales. Seguridad en las redes sociales.
Bueno, pues ya estamos despidiéndonos. Muchas gracias. No se despeguen. Continuamos con más programación en vivo en The Gest Media. También tenemos programación en The Gest Radio. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Mi nombre es Ricardo Martínez. No me quiero ir sin antes hacer un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en el Distrito Federal, por las facilidades otorgadas para la realización de este y todos los programas, tanto en radio como en The Gest, tanto en radio como en televisión, aquí en The Gest Media. Muchísimas gracias, no se despeguen, continuamos con más programación en vivo. ¡Buen día! ¡Bye! Sí. Lo primero que ven en ti es esto, tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.